Bueno, ya son las 8:05. ¿Lista? ¿Qué te pasa, Claudia? ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. Está bien. Los alumnos de este colegio son muy amables. ¿Y qué clase tengo ahora? Ah, el horario. Aquí tienes el horario de clase. Ahorita tienes clase de ciencias sociales. A las 8:50 tienes clase de francés. El descanso es a las 9:40. Después tienes a las 10 química, computación, geometría, educación física y español. ¿Bien? Gracias. Atención, muchachos, por favor. Buenos días. Buenos días. Ella es una compañera nueva. Se llama Claudia Obregón Sánchez y es de la Ciudad de México. Siéntese, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal, Claudia? Me llamo María Inés Hernández. Hola. Yo soy Fernando Rodríguez. Encantado y bienvenida a Cuernavaca. Mucho gusto, Fernando. Y gracias. ¿Eres de la Ciudad de México? Sí, sí. Ay, qué padre. A mí me gusta mucho la capital. Hay muchas cosas interesantes allá, ¿no? Sí, sí. La capital es muy divertida. Profesor. Buenos días, profesor Romanca. Buenos días, señor Altamirano. ¿Está aquí la nueva estudiante? Sí, está en la clase. Se llama Claudia Obregón Sánchez. ¿Claudia Obregón Sánchez? Sánchez. Gracias, señor director. Hasta luego, profesor. Mira, me gusta ir al parque con mi familia. Y también me gusta visitar los museos. Son buenos. Este es el Museo Antropológico. Y ella es una amiga. A ella le gusta ir a los museos también. A mí no me gustan los museos. Son aburridos. Pero me gusta ir a los parques. Oye, ella es muy bonita, ¿eh? Y también es muy buena onda. Mira, mira esta foto. También me gusta mucho jugar al básquetbol. A mi amigo Luis le gusta mucho jugar al básquetbol también. Miren, ya son las 8, ¿y dónde está el profesor? Fernando, ¿cómo es esta clase? ¿Te gusta? Ay, no, esta clase es horrible. El profesor es muy aburrido. Hay mucha tarea todos los días y muchos exámenes. Híjole. Los exámenes son muy difíciles y al profesor no le gustan los exámenes fáciles. No, hombre. No te preocupes, Claudia. No es verdad. Esta clase es mi favorita y es muy interesante. El profesor, pues, es así. Buenos días, clase. Clase, buenos días. Buenos días. Señor Rodríguez, una pregunta. ¿Le gustan las ciencias sociales? Pues sí, profesora, me gustan. ¿Y le gusta estudiar? Sí, profesora, me gusta estudiar. Entonces, Rodríguez, ¿por qué no le gusta estudiar ciencias sociales? Bueno, clase, abran sus libros en la página 26. Como saben, México es una república federal. Señor Rodríguez, por favor, ¿cuánto tiempo está el presidente a cargo? Por 6 años, profesor. Bien, señor Rodríguez.
Ya casi son las 8:50. Esta es la tarea para mañana. Adiós, clase. Señorita Hernández, un momento, por favor, en el patio. Sí, profesor. Generalmente eres una alumna responsable y seria. Una buena alumna. Pero hoy no. ¿Por qué? No sé. De verdad no sé. Lo siento, profesor. A ver, a causa de tus acciones esta mañana en clase, tengo un trabajo especial para ti. Te gusta hablar frente a la clase, ¿verdad? Pues aquí tienes un artículo. Para mañana necesitas leer el artículo y preparar una presentación para la clase. Está bien, profesor. Oye, ¿qué pasó con el profesor? Ay, ahora tengo una tarea adicional y larga. Híjole, qué mala onda. Bueno, no hay problema. Uy, qué día. Y solo son las 8:50 de la mañana. Ay, por fin son las 2:30. Oye, Claudia, vamos al patio y te presento a unos amigos. Sí, vamos. Hola, les presento a una compañera nueva. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Hola. Hola. Se llama Claudia Obregón y es de la capital. Oye, ¿quién es ese chico alto con Fernando? Se llama Luis, es muy simpático. ¿Vamos? Ven. Le dejaron una tarea muy grande por la payasada de invitar al profesor. ¿Pero por qué? Por invitar al profesor. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola. Ella es Claudia Obregón. Claudia, te presento a Luis Barajas. Claudia es de la capital. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Hola. ¿Y tú qué tal? Bueno, más o menos. Tengo una tarea muy larga para mañana. Para el profesor de ciencias sociales, ¿verdad? Fernando, sí, desgraciadamente. Oigan, vamos por unas paletas. Bueno, sí. Ay, yo no puedo. Ya tengo planes. Necesito ir al trabajo a las 3 de la tarde. Ya son 20 para las 3. Vamos. De sandía. Gracias. Luis, Claudia dice que le gusta mucho el básquetbol. Tienen algo en común. A Luis le gusta mucho también. Es muy bueno para el básquet. Sí, qué padre. ¿Juegas mucho al básquet? Sí, mi colegio en la capital jugaba todos los días. ¿Y el colegio en la Ciudad de México cómo es? ¿Grande? Sí, es grande. En las clases hay más estudiantes que aquí. Muchas veces hay 50 estudiantes en una sola clase. ¡Híjole, qué difícil! ¡50 estudiantes! Pues allá es normal. ¿Y las clases son más fáciles? No sé, no creo. Allá los profesores dan mucha tarea también y son bastante estrictos. Pues con 50 estudiantes, ser estricto es necesario, ¿no? Sí, es necesario. Sobre todo con los estudiantes más cómicos o cómicas, depende. También con las estudiantes que son buenas actrices. Sí, también con las buenas actrices. Uy, por favor, qué malos son.